Data Moda desde Resistencia, en exclusiva cubriendo el mega evento de dos grandes maquilladores que se encuentran acá al lado mío. Nada más y nada menos que Gasparini y Larribey, dos genios. Bienvenidos a Resistencia y bienvenidos a Data Moda. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Bueno, muchas gracias. Primero, hola Chaco y toda la región. La verdad que súper felices de estar acá por primera vez y muy, muy contentos por la convocatoria. Bueno, espero que la estén pasando bien, que les haya gustado la estadía. ¿Qué tal los recibimos? Estuvo hermoso, la verdad que fue genial, la gente súper cálida y sí, con ganas de volver. Bueno, nos alegras mucho. Cuéntanos un poco, por favor, de este seminario intensivo de actualización de maquillaje social. Sí, trabajamos en base por ahí a la necesidad, que es la mayor fuente de trabajo en el maquillaje social, que son las novias y las madrinas. Así que hicimos dos demostraciones de maquillaje sobre modelos chaqueñas y divinas, hermosas, como todas las chaqueñas, y una madrina, y súper bien, o sea, en el sentido de que fue muy participativo y la pasamos muy bien, compartiendo por ahí todos los trucos o todos los secretos a la hora de maquillar novias y madrinas, que como te vuelvo a decir, es quizás el ítem del maquillaje donde más se trabaja. Muy bien. Les pregunto, respecto, que seguramente todas las chicas que están en sus casas quieren saber, ¿cuál es la problemática por ahí al momento de maquillarse de todas las mujeres que tenemos estamos frente al espejo? ¿Cuál es por ahí, inclusive por región, no? ¿Qué es lo peor o el peor error o el tip a tener en cuenta? Un clásico es el corrector de ojeras, pifiarle con el color de corrector de ojeras. Es como siempre, como irse al color demasiado claro para cuando tengo una ojera oscura, por ejemplo, y entonces queda como una cosa grisácea, medio mapache, así que no queda bien. Entonces buscar un tono que sea un poquito más claro que el tono de piel, pero no demasiado claro. Ese sería como un tip para tener en cuenta a la hora de buscar un corrector. Bien, el corrector de ojeras. Clave para tenerlo en cuenta en nuestra casa. Y para lo que se viene ahora en tendencia de verano, ¿qué es el color infaltable o qué es lo que se está usando ahora en maquillaje? Bueno, vuelven los dorados con todo, vuelven todas las texturas satinadas, metalizadas, y las bocas coral. Como que así como el borrabino fue el color del invierno, el coral va a ser el color del verano. Así que invitamos a las litoraleñas lindas que se animen a probarlo. Animarse al color. ¿Qué eventos tienen programados para las próximas fechas? Bueno, seguimos girando por el país. Vamos a ir a Bariloche a fin de agosto, el 27, 28, si no me equivoco. Y después tenemos Córdoba en septiembre, Montevideo, también en la zona Tucumán. Sí, o sea, tenemos la verdad que la agenda como muy complicada, porque entre las clases de Buenos Aires y las novias y los fin de semana por medio, viajes al interior y también al exterior, así que nada, mucho trabajo por suerte, gracias a Dios, y ya armando agenda para el verano 2017. Bueno, espero que les haya gustado Resistencia, y por supuesto son súper bienvenidos para cuando necesiten al norte argentino, y los esperamos la próxima, así que espero que vuelvan, ¿verdad? Ojalá que muy pronto. Ganas nos faltan, así que ojalá volvamos acá. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos en sus próximos emprendimientos. Gracias. Finalizamos en exclusiva esta cobertura con la presentación de dos grandes maquilladores argentinos, Gasparini y Larribey, que estuvieron en Resistencia. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.